Miss está muteada. Active su micrófono. Miss, no la podemos escuchar. Active su micrófono. Buenos días. Buenos días. Cállese. ¿Qué dijiste, muñeco? Hola chicos, ¿ahora sí ya me escuchan? Sí, Miss. Sí, Miss, ahora sí ya me escuchamos. Sí, no sé, se trabó aquí, tuve que salir y conectarme nuevamente, pero bueno, ya vamos a dar inicio ahora sí con nuestra sesión del día de hoy. Qué bueno que ya me pueden ver. Pues bien chicos, pues los invito a que hagamos nuestra oración, que encomendemos todas nuestras necesidades, ¿verdad? Todas esas peticiones a Diosito, que pues la Virgen María cuide y proteja a nuestros papás si están saliendo a trabajar, que les dé más salud, más bienestar para terminar y salir adelante y victoriosos de esta situación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, chicos, pues vamos a continuar con nuestro tema. Bueno, ya no es más que una continuación, ya es el final, ¿verdad? De todo lo que hemos venido viendo en nuestras clases anteriores acerca del debido proceso, de la cuestión de imparcialidad, de la cuestión de la impunidad, ¿verdad? Que no debe caer entre nosotros esa situación. Pues hoy vamos a ver la aplicación imparcial de las leyes. ¿Cómo en nuestro país, verdad, debe estar la aplicación de estas leyes de una manera imparcial? O sea, no puedo darle el beneficio a uno más que al otro. O sea, todo debe estar siendo justo, ¿sale? Y bueno, para iniciar con nuestro tema, quiero que observemos detenidamente este video y bueno, posteriormente les doy la oportunidad de que me comentes qué opinas acerca de esto.
tenemos chicos. ¿Quién dice yo? ¿Qué tiene que ver este video o cómo lo relacionas tú, este video, con el tema que vamos a ver hoy acerca de la imparcialidad de las leyes? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano y participa? ¿Sí lograron ver el video? Me dice Antonio que no se ve el video. ¿Sí se vio o no se vio? Bueno, sí, sí se vio, pero pues, se traba mucho. Se traba mucho. Ajá, y casi no se entendió el video. Sí, mis, no se vio nada. Bueno, sí se vio, pero se traba. Ok, a ver, vamos a volverlo a reproducir. Digo, aquí en mi computadora lo vi sin ningún problema. De hecho, la imagen del video de por sí es un poquito así como que robotizada, muy lenta, pero no tanto. Entonces, a ver, vamos a reproducirlo otra vez y a ver si lo logran, se logra ver nuevamente. ¿Ver un poquito más, chicos? Se vio igual, mis. Se vio igual. Híjole, no, entonces no sé qué esté pasando, chicos, porque les repito, a mí aquí me lo reproduce muy bien. No se preocupen si no se los comparto en Aula 24 horas, en el apartado de ligas y todo ese rollo, ¿sale? Pues bien, el video, fácil y sencillo, trata de una mamá que pues a la niña le está diciendo, le está prohibiendo, ¿verdad? No comer dulces, no ver la televisión, etcétera. Y al final, pues la mamá, cuando se duerme la niña, pues la mamá es la que realiza esas actividades. La pregunta es, ¿está bien hecho que la mamá haga esas acciones con la hija o no? Yo diría que eso no está bien. ¿Por qué? A ver. Porque, pues, sí. Bueno, en teoría, que la mamá pusiera un ejemplo a su hija, ¿no? Sería de pues, si no te dejo hacer esto, te enseño que yo tampoco lo hago para que tú no lo hagas. Exactamente, ¿no? Por ahí José Luis dice, pues de lo que entendí fue que la mamá de la niña era muy organizada así, pero después esconde su otra personalidad. Ok, más o menos. Alvarito dice, lo único que vi fue a una niña y a su mamá. Jonathan, y la mamá la obliga a comer los vegetales y la mamá ve todo eso y lo hace. Alvarito hace lo contrario de lo que está educando a su hija. Exactamente, digo, a veces, digo, y les puse este video porque a veces, y muy bien, por muy acertado el comentario de
de Jesús, pues a veces nosotros los adultos, ¿verdad? Te digo, no hagas esto, pero yo me doy la vuelta y lo hago. Entonces, ojo, aquí estamos rompiendo las normas. Aquí estamos rompiendo ciertas reglas. Ahora bien, ¿cómo esas normas y cómo esas reglas o leyes, si ya nos vamos más a la parte democrática de nuestro país, pues los funcionarios públicos lo hacen, ¿no? Ellos nos pueden decir en sus campañas políticas, se me ocurre, ¿no? Nos pueden estar diciendo que no robemos, que cuidemos el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y después a ellos los cachan, ¿verdad? En una grabación con robando dinero o contaminando el ambiente, no sé. Entonces, ojo, no hay ahí una congruencia de lo que dicen con lo que hacen y pues están rompiendo las leyes y así tiene que ser. No porque las autoridades tengan un cargo público, ¿verdad? No van a ser inmunes a estas situaciones. Aquí en nuestro país todos somos parejos. O sea, las leyes deben ser aplicadas para todos los ciudadanos mexicanos. Y les comparto un ejemplo que se los comentaba yo también a sus compañeras en su clase. En días pasados, cuando empezó el Hoy No Circula aquí en Puebla, ¿verdad? Creo que en el segundo o tercer día del Hoy No Circula, que fue la semana pasada, me daba mucha risa ver en las noticias que una funcionaria pública fue detenida en el retén del Hoy No Circula. Y pues su excusa es que ya voy para el trabajo, o sea, no sé, la verdad no recuerdo qué cargo público tiene. Pero era así, es que ya voy, creo que es diputada, no sé. Creo que ya voy para el trabajo. Ajá, pero hoy su carro no circula, su camioneta, ¿no? De lujo, hoy no circula. Pero es que voy al trabajo, ajá. Y usted es una ciudadana más, su placa del carro hoy no circula, ¿sabe qué? Con la pena no me interesa el cargo público que usted tiene o las actividades que va a realizar. Con la pena le retiramos su camioneta. Y así fue, ¿no? En las noticias locales, pues se habló mucho de eso, ¿no? De que obviamente no se quedó impune, al contrario, las autoridades que se están encargando de hacer esos retenes del Hoy No Circula por toda esta contingencia que hay, hicieron bien su trabajo, ¿sale? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sale? Eso es lo que tenemos que hacer porque impera la ley. O sea, la ley se tiene que llevar a cabo y no hay de otra. ¿Sale? Vamos a seguir. Sabemos que las autoridades aplican las normas y leyes de manera imparcial cuando evitan favorecer o perjudicar a alguna de las partes. Esto tiene que ser, y es el ejemplo que yo les mencionaba, ¿no? Deben ser las leyes totalmente imparciales y deben ser aplicadas de manera imparcial. No me importa si eres el hijo del presidente, si eres la esposa del gobernador, no. Las leyes tienen que ser igualitarias para todos. Obviamente siempre y cuando estén incurriendo en un delito, estén incurriendo en una falta que así lo amerite. Cuando actúan sin hacer distinciones de ningún tipo, tanto a lo largo del proceso como al dictar la sentencia, están haciendo bien su chamba, están haciendo bien su trabajo, ¿sale? Si las autoridades lo hacen sin distinción, es que estamos llevando a cabo bien ese trabajo que se nos encomendó. Y cuando garantizan que se respete el debido proceso en la aplicación imparcial de las normas y las leyes, es importante para la convivencia democrática y para el fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Qué hubiera pasado? Y a ver, quiero escucharlos. ¿Qué hubiera pasado si estas personas que estaban realizando el operativo del Hoy No Circula dejaban ir a la señora? Pero tenían ya detenidos algunos otros autos, ¿verdad? Ahí en el retén. ¿Qué hubiera pasado ahí? Díganme. ¿O qué hubieran hecho ustedes si a ti te detienen y dejan pasar a la funcionaria pública en su auto? Y sí, no se preocupe, sin problema. ¿Qué hubieras hecho tú? Pues en primera sería un poco de racismo, porque dejan pasar a todos los diputados, senadores, lo que sea. A los ciudadanos, pues los retén.
Entonces, pues ahí se están como separando de la sociedad, cuando en sí todos somos iguales. Ok, ¿alguien más? Maestra, yo me molestaría porque desde ahí dejarían los policías o bueno, los policías dejarían de ser imparciales. Exactamente, las autoridades. No hay imparcialidad, ¿no? Muy bien, exactamente, digo, y en verdad, chicos, cuando ustedes de repente en la calle se encuentren ciertas situaciones como esta, pues sí tenemos que hacerla saber. Digo, aquí, como era la novedad del Hoy No Circula, pues muchos de los reporteros, ¿verdad?, de diferentes canales de televisión, pues se encontraban en las calles. Y entonces, pues se hizo más grande la noticia precisamente porque había cámaras. Pero, ¿qué pasa con nosotros que a lo mejor somos pues, unos simples mortales, ¿verdad? Como comúnmente nos dicen, somos simplemente mortales. Si vas en la calle y ves una situación así, pues ahorita la ventaja es que tenemos ya celulares, ¿verdad? En los cuales, pues rápido prendes la cámara y empiezas a grabar, ¿no? Y con eso puedes denunciar esa falta de, de imparcialidad que a lo mejor a veces en nuestras leyes les hacen falta. Nos dice también ahí esa parte de que si se aplica la imparcialidad, ¿existe una convivencia democrática? Claro que sí. Si no lo llegamos a hacer, pues la gente deja de creer en las autoridades. Y obviamente el dejar de creer en las autoridades debilita el fortalecimiento de un Estado de Derecho, donde digan, ah, pues es que en México puedes robar y no te hacen nada, o en México puedes matar y no te hacen nada, mejor vámonos, sí, vámonos a México a delinquir, ¿verdad? Pues al final ahí no nos hacen nada. Entonces, todas esas situaciones hacen que nuestro sistema de gobierno, nuestro Estado de Derecho y nuestra convivencia democrática, pues no se lleve a cabo bien. De no hacerlo, obviamente tiene consecuencias para las personas y para la sociedad, que en este caso, pues sería así como que, no, pues yo no me siento orgulloso de ser mexicano porque mis autoridades, ¿verdad?, no llevan a cabo bien su chamba. O a los rateros los dejan libres y a las personas que menos tienen y que a lo mejor robaron un kilo de jitomate en el mercado porque ya no tenían que comer o un kilo de manzanas, pues los meten a la cárcel. Ojo, no estoy diciendo que sea inocente. Sin embargo, a lo mejor ver las circunstancias del por qué lo hizo. ¿Sale? Digo, si se acuerdan en la clase pasada en el cierto y falso, vimos esa parte de cuántos indígenas actualmente, ¿verdad?, se encuentran en la cárcel y pues se encuentran en la cárcel primero porque no saben ni qué es, ni por qué los acusan. Dos, no hablan nuestro idioma, el español, ellos hablan su lengua materna y pues no les han dado esa oportunidad de tener pues un traductor para poderse defender. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, mis. Ok, pues vamos a continuar. ¿Se afectan los derechos de las personas? Pues pueden recibir una pena injusta o el culpable quedar sin sanción. Si no se lleva a cabo la imparcialidad, esto puede pasar. Disminuye la confianza en las instituciones públicas y en la justicia, lo que les decía, ¿no? Pues entonces, como en México no nos hacen nada por robar, pues vámonos a robar a México. Entonces, pues la gente pues ya no va a estar, ya no va a confiar en sus propias autoridades, ¿sale? Y ya no van a creer en la justicia que se debe aplicar. No se hace justicia, la persona que comete un delito no es castigada por su acción o su sanción no corresponde a la gravedad de su acción, por tanto tampoco hay reparación del daño a la persona afectada. Ojo, aquí, ¿qué pasa cuando a lo mejor a una persona que mata, la sentencia pues es la mínima, ¿verdad? Y pues solamente te vas a pasar unos 2 añitos encerrado, ¿no? Y a la persona que robó porque se quedó sin trabajo y se ve ya desesperado porque sus hijos no están comiendo, ¿verdad? Y se le ocurrió pedir 1 kilo de tortillas y antes de que la chica le cobrara se echó a correr,
lo agarran y lo encarcelan y le dan 10 años por robo. ¿Sale? Ojo, ¿es justa la sanción? ¿Es justa la sanción que le van a dar al que mató? No sería justo. No sería justo, ¿no? Digo, a veces nuestras autoridades y nosotros como sociedad también tenemos que ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Como ciudadanos, o el por qué las autoridades no están realizando su trabajo como debe de ser. Digo, entonces, obviamente la reparación del daño, pues no podemos revivir al muerto, ¿verdad? Sin embargo, el señor este que por necesidad, por toda esta situación, a lo mejor perdió su trabajo, sus hijos no están comiendo, o qué sé yo, ¿verdad? Pues ver la manera de que, ok, sí cometiste una falta, que pues en este caso fue, pues llamémosle un robo, de cuánto te gusta el kilo de tortillas que cueste, 12 pesos, ¿no? ¿Por qué no hacer a lo mejor parte de servicio social, ¿no? De limpiar calles, hacer esto, hacer el otro, y que pagues tu mala acción, porque fue una mala acción, eso sí, hay que reconocerlo y no tenemos por qué hacerlo, pagar tu mala acción de otra manera donde, bueno, vuelvas a reflexionar, pienses las cosas para la segunda vez que se te ocurra hacer algo así, ¿verdad? Entonces, digo, sí tiene que ser tienen que reparar ese daño. Digo, no creo tampoco que la tortillería pierda mucho dinero si se llevan un kilo de tortillas. Digo, no lo veo yo así. Sin embargo, pues sí es una mala acción que debemos evitar hacer como personas. Veamos el siguiente video. Si bien tanto la ley como las normas establecen conductas que todo miembro de la sociedad debe cumplir, la diferencia radica en que la ley está escrita en la constitución de cada país o nación, mientras que las normas no figuran escritas en la constitución, sino más bien las establece la sociedad. Sin embargo, una norma puede convertirse en ley luego de un tiempo prudencial. Por ejemplo, no fumar en sitios cerrados es una norma en muchos países, mientras que en otros se trata de una ley, puesto que se encuentra establecido en su constitución. Reconocemos rápidamente una ley cuando vemos un letrero donde se prohíbe algo y debajo de la prohibición se cita ley número XXX, que determina dicha prohibición. Las leyes dependen de cada país o nación. Asimismo, existen leyes provinciales o departamentales, es decir, leyes que solo se aplican en una parte del territorio y no en su totalidad. Por estas razones, es importante recordar que una ley puede cambiar de una nación a otra. En otras palabras, las normas son reglas que una sociedad debería cumplir. Es una regla de conducta. Las leyes son reglas que todo individuo que vive en una sociedad debe cumplir si no quiere ser multado o detenido por violar la ley. Espero que te haya servido de ayuda. Da like y suscríbete. Ok, pues ahí lo tenemos. La diferencia entre una ley y una norma. ¿Quién me dice de ustedes alguna norma que conozcan diferente al ejemplo que nos mencionó el video? Levantar la popó que hace tu perro. Exacto. Ojo, Chucho, ¿eso se puede convertir después en una ley? Sí. ¿Cómo lo harías? ¿Por qué crees que podría convertirse después en una ley? Porque se ve mal. Aparte de que se ve mal. Ojo, exactamente, digo, muy buen ejemplo y lo vamos a tomar tantito. La norma es de sales a pasear a tu mascota, se hace popó en el parque, pues recógela. Pero eso se puede convertir en una ley donde ya las leyes están también, si no se cumplen, son sancionadas. Entonces, si yo te veo que sacas a tu mascota, hace del baño y no lo recoges, puede ser multado, ¿sale? Ahí te está ya aplicando la ley. Lo decía, ¿no? Ley número tal, 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 y obviamente sus respectivos castigos. ¿Qué otra norma comúnmente conocemos? Digo, aquí lo mencionaba y lo voy a tomar también.
Antes la norma era de no fumar en lugares cerrados, ¿sale? Había antes, me acuerdo, digo, hace mucho tiempo, pues se podía fumar en lugares cerrados. Pero llegó un momento en que la sociedad dijo, ok, no le voy a quitar el gusto a la gente de fumar, sin embargo, tenemos que separar las zonas de fumadores y de no fumadores. Entonces, así lo hicieron. Actualmente la ley ya lo avala y si en un restaurante no hay la zona de fumadores y no fumadores, pues se le sanciona al lugar, ¿sale? Está prohibido fumar en lugares cerrados y sobre todo en lugares públicos. Tú, si papá o mamá, pues fuman y pues fuman en su casa, pues están en su casa. Y ahí la ley no les puede impedir porque estoy en mi casa. Pero puede existir una norma. ¿Cuál, papá, mamá? ¿Qué te parece si cuando quieras fumarte un cigarrito, te sales a la puerta, te sales al patio, te lo fumas y regresas? Así evitamos que las demás personas pues se contaminen o se enojen por el desagrado del humo del cigarro, ¿sale? ¿Dudas hasta acá con la diferencia de una ley y una norma, chicos? No, mi. Maestra, por ejemplo, en las zonas residenciales, ajá, no puedes ir a más de 30 kilómetros por hora. Ok, pero esa es una norma del mismo fraccionamiento. ¿Norma y ley? ¿Qué ley la avala? Pues en la avenida grande, o en la vía principal. Ah, bueno, en calles, ojo, a ver. No confundamos. Muy bien tu ejemplo. Si en una zona residencial, en un fraccionamiento, te marcan que no puedes manejar a más de 30 kilómetros o 10 kilómetros, ¿no? ¿Por qué? Porque como es un fraccionamiento cerrado, pues la gente a lo mejor de repente sale con sus hijos a jugar, etcétera, a los parques, ¿sale? Eso es una norma del fraccionamiento. Pero ya en la vialidad, en las calles comunes, obviamente ahí sí se aplica la ley, porque te dice máximo 40, por ejemplo, en autopistas, máximo 80, no sé, en periférico, la máxima es 90 kilómetros, ¿no? Y si tú aumentas esa velocidad, estás infringiendo a la ley, y obviamente, pues digo, nuestro gobierno, la ventaja o desventaja, digo, no sé cómo tomarla, pues existen las fotomultas. Eso es la ley, eso es aplicable ante la ley, ¿sale? Otra norma de antes, por ejemplo, eran las vueltas continuas a la derecha. Antes estaban permitidas y era una norma. Ahorita están totalmente prohibidas y si tú la das, la vuelta continua derecha, aunque esté el semáforo, aunque no sé, no tengas el paso, ya estás incurriendo en la ley, ¿sale? Entonces, eso es la diferencia entre ley y norma. ¿Alguna duda, chicos? No, Miss, igual una ley sería la de que está prohibida la caza de animales, ¿no? Así en lugares de bosque y eso. Eso podría ser, claro que sí. Ojo, las leyes sí están en nuestras, en nuestra constitución, está penada, ¿no? Me dice por el chat, Alvarito, no tirar basura. Pues eso más que una ley, es una norma. Digo, porque realmente por tirar una basura no se han llevado a nadie a la cárcel. Digo, hemos visto muchas noticias y no lo han hecho. Sin embargo, es una norma que obviamente puede convertirse en ley, claro que sí. No correr en la biblioteca, pues es una norma, ¿sale? Eso no es una ley, es una norma que en ese caso el colegio pues lo aplica, ¿sale? Continuemos, chicos. Sí, bien. La responsabilidad de la aplicación imparcial de las leyes es principalmente de las autoridades, pero la ciudadanía tiene que respetarlas, no promover la corrupción, vigilar el quehacer de los servidores públicos, denunciar actos ilícitos y otras situaciones que pongan en riesgo la imparcialidad de un proceso y promover los recursos necesarios para obtener justicia. Ojo,
Aquí es tarea de todos que la justicia se lleve a cabo de una manera imparcial. Si tú estás viendo corrupción en algún lugar, en alguna institución, ¿verdad? Pues tienes que denunciarla. Tienes que vigilar el quehacer de los servidores públicos, que lo hagan bien. Y por eso es bien importante la participación ciudadana y democrática de las personas. Porque si no lo hacemos, pues estas personas con poder, llamémosle así, pues se ven en la libertad de seguirlo haciendo y pues no pasa nada. Entonces todos tenemos que pues ayudar de esa manera, ¿sale? Les repito, o sea, si tú a lo mejor ibas en la calle y ves a una camioneta que no circula y no es nada más una, son dos, tres, cuatro carros, dices, bueno, ¿qué está pasando acá? Seguramente ya les dieron la mordida, ¿verdad? Como lo conocemos a los de tránsito, ¿sale? Vamos a ver este video, chicos, y lo comentamos al terminar. Sale, a ver, ¿quién quiere comentarme? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que entendiste de este video? Que no hay imparcialidad. ¿Por qué? A ver. Porque, pues, bueno, se trabó mucho el video, pero lo que vi fue de que, pues, decidieron, bueno, más a uno que al otro. Pues no sé por qué, pero... Ok, ¿alguien más, chicos? Digo, la verdad no sé por qué me comentan que se trabó. La verdad yo lo veo bien, pero se los comparto en aula. Esperemos si la grabación, ¿verdad? Pueda verse bien sin que se trabe. ¿Alguien más?
¿Nadie más? Pues bien, chicos, a ver, rápido les comento. Pues en el video se muestran dos chicos, uno comiendo pues normal, ¿verdad? Bien, con modales. El otro pues llega un momento en el que pierde el control, se cree poderoso porque le muestra una tarjeta al chico, donde pues es como una placa, ¿no?, de policía. Después manda a llamar a sus guaruras y porque ya se siente con este, con poder, ¿verdad? Este, pues cree que la forma correcta de comer es como la hace él y pues no. Entonces digo, es un ejemplo del cual podemos tomar y a veces así nuestras leyes se trabajan, ¿no? El funcionario o la persona que está detrás de un escritorio se cree con mucho poder, ¿verdad? Para este, para poder sancionar, para poder juzgar a otras personas que a lo mejor lo único que tratan es hacer y actuar de este, mejor manera. Ricardo, por favor, te pido evitar ese tipo de comentarios en el chat. Gracias. Entonces, este, pues tenemos nosotros que poner de nuestra parte para que las autoridades hagan bien su trabajo, que no se queden impunes las situaciones, que todo sea imparcial y no porque yo conozco al abogado tal o al juez tal o al diputado tal, me voy a sentir con más poder. No, ¿sale? Entonces, este, vamos a tratar nosotros de trabajar esa parte y también la puedes empezar a trabajar desde casa, que no se queden no impunes, pero que no se queden al aire, ¿verdad? De repente ciertas situaciones que pueden provocar otras situaciones que afecten nuestro ambiente o nuestra convivencia. Y pues bien, chicos, ya por último, esta es la actividad que tú vas a realizar para esta semana. Vas a analizar el siguiente listado de desobediencia a normas y leyes y vas a escribir en la segunda columna el castigo que tú impondrías, en este caso al grupo social en el que ocurre. Yo les puse aquí un ejemplo. Mi desobediencia es presentarse en un sepelio con pantalón corto. Obviamente, pues eso tiene un castigo. Y ese castigo, como tal cárcel, no va a ser, pero sí es una sanción. Sería rechazo social, ¿no? La gente pues lo rechazaría o lo vería mal, seguramente, digo, ahí lo digo, seguramente te mirarían mal y te pedirían salir. Ojo, dentro de una situación como es lo de un sepelio, un entierro, pues la gente como sociedad se han puesto diversas normas, que pues vistas de negro o que vistas a lo mejor de blanco, o hay gente que dice, no, no hay ningún problema si vienes vestido como quieras, de color, pero pues obviamente no te puedes presentar a un lugar así con pantalones, este, pues cortos, ¿no? Ni que estuviéramos en la playa, algo así, ¿no? Vienen las otras desobediencias, que es donde tú ya pondrías el castigo, que es robar una pluma en una tienda, rayar las paredes de una casa, ir a la escuela sin calcetines, sentarse en el cofre de un auto ajeno, fumar dentro de un restaurante, golpear a un ancianito en la calle, y me vas a incluir 4 desobediencias más para que en total sean 10. Ojo, no cuentes mi ejemplo, ¿sale? Tú vas a contar desde robar una pluma en una tienda hasta las otras 4 que tú vas a incluir, ¿sale? ¿Queda claro lo que vas a hacer para esta semana, chicos? Sí, mi. Esta tablita, como quiera, yo se las voy a compartir de manera digital como imagen, este, en aula 24 horas, ¿sale? Recuerden que la clase está siendo grabada, entonces va a estar en el canal del colegio y de ahí la comparto en aula 24 horas para que vuelvan a verlo si quedó alguna duda. Y obviamente, chicos, no olviden que de todo esto tienen que ir tomando apuntes, ¿sale? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, José Luis, la tabla es en la libreta. Así es, digo, si lo haces en la libreta, ya sabes, me tienes que mandar la fotografía legible, ¿verdad? Que se entienda para que yo lo pueda leer. O si lo quieres hacer en un documento, lo puedes hacer, pero
Acuérdate guardar todas esas evidencias también tú en tu computadora, en tu memoria, en tu correo, donde hagas tu respaldo. Por cierto, chicos, les comento, estamos ya trabajando la plataforma de Classroom, ¿sale? Y, digo, yo les lancé una actividad muy sencilla de algo que ya, digo, habíamos visto anteriormente, pero ojo, no quiero que se me confundan. Una cosa es aula 24 horas y otra cosa es Classroom, ¿sale? Lo que yo te publique en Classroom lo vas a entregar por Classroom, ¿sale? Lo que vas a, ver en aula 24 horas lo vas a hacer en aula 24 horas. Nada más que ahí sí. Si hay algún aviso o alguna actividad de Classroom, yo te lo voy a hacer saber en aula 24 horas. En caso de que alguno a lo mejor no se conecte seguido a Classroom, pues yo se los voy a compartir de todos modos en aula 24 horas, ¿sale? Pero no confundan las tareas. Una cosa es Classroom y otra cosa es aula 24 horas. Nuestras clases van a seguir en vivo, van a seguir por Teams y van a ser subidas a aula 24 horas, ¿sale? Si hubiese algún cambio de plataforma de indicación, que no creo, se los vamos a hacer saber. Pero hasta ahorita las indicaciones es seguir trabajando aula 24 horas, pero también subiendo actividades en Classroom. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, esa es mi duda. Que, por ejemplo, bueno, no es que yo no puedo entrar a Classroom todavía. ¿Por qué no puede entrar, hijo? Es que, no sé, dice todo lo que decía, bueno, lo que decían, dijéramos, y no entraba, solo me mandaba otra vez como si hubiera hecho una cuenta y ya. Híjole, hijo, ahí sí, mira, no sabría yo así como tal responderte a esa situación, a lo mejor tu contraseña la pusiste mal y no te diste cuenta, no sé, pero eso sí, digo, ya les pido que con quien recibieron o quien les mandó sus cuentas, pues lo chequen nuevamente para ver si hay algún, alguna situación. Por ahí alguien más levantó la mano. César, te escucho. Me hizo una pregunta. ¿Sí le llegó mi video? A ver, ahí va. Cuestiones de tareas y eso lo verifico en aula 24 horas y por ahí, por ese medio precisamente yo te respondo, ¿sale? No se preocupen, yo lo verifico en aula y les respondo por mediante un post, ¿sale? ¿Alguna otra duda, chicos? Y para entrar a Classroom me pedía un código para entrar a la clase. Ajá. Me parece, ahí va, si les pide el código, rápido, les comparto. En el post que les publiqué de que ya había actividad en Classroom, en aula 24, Daniel me lo pidió el código. Yo se los anoté en el apartado de comentarios, entonces verifíquenlo. Ahí encuentran el código si es que se los pide. Bueno, gracias. Sí. ¿Alguien más, chicos? Mis, ¿cuándo van a hacer los exámenes? Me parece que ya la próxima semana, hijo. Sale, así que pendientes de sus exámenes. Pónganse a repasar, a estudiar, porque sí, ya la otra semana empiezan sus evaluaciones. Mis, ¿los exámenes van a ser por aula 24? No sé, digo, hay muchas opciones de cómo realizarlas. Esténse pendientes de los avisos precisamente de aula 24, ¿sale? Recuerden que nosotros hemos trabajado varias plataformas, está aula, está
A lo mejor en otras materias han trabajado ya los formularios de Google, está también Socrative. Entonces, todo eso podemos estar trabajando para hacer los exámenes. Solamente si les pedimos que estén pendientes de los avisos en aula 24 horas, de sus horarios de exámenes y todo para que los puedan realizar sin ningún problema. ¿Sale, chicos? Maestra, una pequeña duda. Escucho. ¿Cuándo van a hacer los exámenes? Es que no escuché. Me estaba comiendo mis Doritos. ¿Quién habla, perdón? Yo. Es que no escuché de los exámenes. Ok, Ricardo, pongamos un poquito más de atención. ¿Sale? Haz de cuenta que estamos en el salón de clases. Ahorita no podemos estar comiendo, ¿verdad? Ponemos atención a todas las dudas y preguntas e información que se están dando. La próxima semana te pido que estén pendientes de aula 24 horas, por favor. Me dice Manuel, ¿cuándo es la fecha límite para entregar la tarea? Recuerden que les doy una semana, ¿sale? Nada más que sí les pido, chicos, que me esperen a que yo la publique en aula 24 horas para que ya puedan subirme sus evidencias. Digo, yo sé que a lo mejor son bien trabajadores y de repente me adelantan las tareas y cuando cuelgo esta clase ya tengo la tarea. Lo sé, chicos, les agradezco mucho, pero sí, facilitemos un poquito la entrega, la calificación y esperen a que yo suba su tarea a aula 24 horas. Por favor, chicos, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, pues vamos a finalizar nuestra sesión del día de hoy. Dando gracias. Les pido que me acompañen haciendo nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues cuídense mucho, chicos. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima. Adiós. Arriba el Monarcas. Bye.